como tiburón, película tiburón, pues chan, 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 por lo mismo. Bueno, pues aquí estamos, las 13:48, el lector no va muy fino, ya lo veis de la hora, 18 grados, no hace frío realmente, ¿vale? Me he puesto, no sé, quizá porque hoy notaba la sensación de que, digo, como está, uy, ahora ha pegado un relámpago por ahí. Bueno, está lloviendo medio, ahora afloja un poco, pero estaba un poquito con las gotas un poco más consistentes, ¿vale? ¿Oís? ¿Vale? A ver si se... Así veis la sensación de lo que llueve. Bueno, ahora está lloviendo, pues, bueno, flojito, ¿vale? Pues bueno, al caso, vamos a hacer serie de cuestas suaves, simplemente día de transición, cuando he estado varios días sin correr, porque primero estaba malo y luego estaba bien, pero tenía muchas cosas, digo, concéntrate, acaba cosas, y bueno, no las he acabado, pero bueno, me voy a permitir una horilla más o menos de entrenar ahora, y ya está, y sigo continuando con las cosas, ¿vale? Así que, eso, aquí tenemos los membrillos, ahora me voy a coger uno de arrancar, tengo un montón, en realidad tengo de más, porque no sabía si venirme aquí o irme a hacer una ruta de unos 20K, que tampoco es mucho, 20K, tampoco era... Pero, ¿qué pasa? Que digo, mira, ahora está apretando un poco más. Ahora está apretando un poco más y digo, no, bueno, que no lo he visto claro, no lo he visto claro. Digo, voy a volver un poco frío, un poco helado, digo, me voy a poner malo. Y digo, más vale que no, porque ahora como había estado malo, resfriado, ¿vale? Así que digo, pues mal, vale, vamos a cuidarnos un poco más. Así que me he venido con una camiseta un poco más abrigada, con el pulso aquí. Y llevo la de tirantes, por si para de llover y noto calor, pues bueno, me pongo la de tirantes. Si no, pues bueno, pues esta, ¿vale? Pero bueno, sí, sí que está lloviendo, ¿eh? Se está mojando ya el coche. Se está... Y bueno, ahora vamos a entrenar allí en aquel sitio, ¿vale? Ahí. Bueno, pues venga, voy a dejar esta toma. Voy a dejar la cámara cargándola, que la tengo con un powerbank de esos atrás en el maletero cargando, porque no la tenía cargada ni siquiera. Y digo, va, vamos a llevarnos la cámara. Y digo, si no la tienes cargada, si la tengo... La tenía abajo, porque una de esas cosas que yo hago a veces que me gusta, pero que pierdo el tiempo como los tontos, es grabar sonidos de por la noche. Y entonces la otra, hace dos noches, la tuve grabando. Hice, pues, dos horas, no llegó, 1:50 más o menos. De hecho, lo puse hasta editar y todo al final. Soy tan tonto que digo, es que no me convencía cómo había quedado el sonido. No lo había, puesto sin el filtro de viento. ¿Qué pasa? Que grabar sonidos buenos con el filtro de viento, eso es una tontería, porque no va a quedar bien, ¿vale? ¿Y qué pasa? Que lo puse sin filtro de viento. Pues en la poquita brisa que había por la noche, que de hecho estaba lloviznando primero cuando lo puse, ya hacía y digo, hostia, mierda, y ese buf queda fatal luego en la grabación, que a la gente cuando lo oyes con auriculares bien, para oír los sonidos bien de los, de las ranitas, de los pájaros, las alondras estas que cantan por las mañanas, los varios gallos que hay en la zona que cantan, se oyen de lejos, pero se oyen kikiki, que empiezan a las 5 de la mañana, a las 5 empiezan, y ahí están pues hasta las 5 y media, a las 6 yo creo, o algo así, están consistentes todo el rato. Kikiki, kikiki, vale, uno y otro, se van turnando. Y entonces digo, bueno, pues estaba muy bien, pero quedó eso y ya digo, pues mierda. O sea, un fainón de toda, de poner a cierta hora de la noche, de luego levantarte pronto para ver cómo ha quedado la grabación, o sea, para sacarla de la cámara. O sea, todo y al final perdido, como muchas veces me pasa, ¿no? Muchas veces me pasa. Perder tiempo porque, y como las cosas no me convencen como han quedado, pues pierdo la grabación, no la aprovecho, ¿vale? Y ya está. Y de hecho he formateado toda la grabación, es decir, ya no la puedo recuperar. He formateado la tarjeta SD para grabar hoy, ¿vale? Así que, así esta es nuestra vida. Intentas hacer las cosas bien, pero luego, pues no salen como tú quieres, ¿vale? Y ya está. Así que otro día lo intentaremos o no, ya veremos, ¿vale? Pues eso, llevo aquí el móvil, que lo voy a dejar en el coche, aquí guardado en la funda antirradiación para que no pues radie, ¿vale? Y qué más, aquí la banda, que no la voy a usar, que es de aquellas que tengo como cuatro, ¿sabes? No la voy a usar de momento porque voy con la cola de la camiseta, ¿vale? Y mi gorrita, que sí que sobre todo para lluvia, la llevo siempre, pero lluvia, llueva o no, pero sobre todo para lluvia, y los auriculares, que ya están un poco remendados,
Están un poco remendados, ¿ves? Ya se ha roto esta goma que lleva aquí, esta goma de aquí. Se ha roto y ahora queda el cable de interior solo, pero funcionan. Así que ya el otro día lo miré, me costaron 84, 83 euros, ¿vale? Conté la factura y dije, hostia, 84 euros me costaba la película, 84. Los JBL Aquadive o algo así, Dive, ¿vale? Dive, algo así. Son acuáticos también. Que bueno, que va bien para correr porque si no se te estropearían. Y es 84 euros. Y me han durado 4 años. De momento 4 años. Y vienen con una batería original, digamos, que aguanta 8 horas teóricamente. ¿Sabéis cuánto me aguantan ahora? Después de 4 años usándolos casi a diario, prácticamente a diario, casi, pues aguantan 6 horas. Es el límite que le he encontrado ahora, sí, es decir, que han salido buenísimos, porque 4 años cargando día tras día, bueno, muchos días, ¿vale? Y que solo han perdido 2 horas de duración de batería, ¡buah! Eso es maravilloso, ¿vale? Luego llevo aquí un poco de café, esto es porque aprovecho una botella que tiene aceite y ha quedado un poco sucia, pero está limpia, ahí es donde llevo la isotónica. Y esto es un poquito de café que le voy metiendo unos traguitos de vez en cuando, que lo dejaría aquí en el coche. Y ya está, o me lo llevaré allí y lo meteré en el árbol. Y ya está, ¿vale? Así que bueno, así está la cosa, ¿eh? Ya se está animando. Ya se está animando la cosa, ¿ves? Ya se va animando un poco más la lluvia, ¿eh? Yo tengo la lluvia un poco más animada. Ahora sí, ¿eh? Ahora está en su salsa, ¿eh? Ya está en su salsa la lluvia, ¿eh? Ya llueve, ¿eh? Ya es como interesa entrenar con lluvia ahí, joderte, ¿eh? Bueno. Estos son todo pruebas psicológicas, ¿no? Bueno, pues venga. 18 grados, seguimos. Vamos a entrenar y luego os hago alguna tomita más para ver un poco pues cómo nos vamos mojando y cosas divertidas de esas. A ver cómo va. Vale, venga, serie de cuestas suaves, lice, ¿vale? Primeras 6 subidas. No tengo el desnivel, pero son 150 positivos, ¿vale? No tengo aquí delante. 21 minutos, casi 5 kilómetros y ritmo 6.10. GPS listo, o sea, es tonto. Bueno, 6.10, ¿vale? De ritmo de kilómetro, que no está mal, no está mal, porque otras veces hacía 7, ¿me acordáis? 7, 6.30, 6.10, ¿qué más quieres? Vale, mira, el powerbank es este, lo tengo aquí cargando. ¿Ves? La mochila por si acaso, esto, pero me voy a quitar, ahora mismo voy a quitar esto. Porque ha parado de llover prácticamente, no sé si os fijáis, pero prácticamente es una lluvia finísima y dentro todavía se nota menos. Y ya empiezas a tener el bochornazo del tema este. Así que me voy a poner la banda cardíaca y la camiseta de tirantes. Y si la cosa se pone peor de calor, sin tirantes y sin nada. Vale, pues que es así, es que vas agobiado ya de calor, ¿vale? Me como un membrillo, ¿vale? Y ya está, isotónica y café ya he tomado allí, que los tengo allí en donde al lado de un árbol. Así que nada, solo me cojo el membrillito este, que será el segundo. El primero fue de arrancada, este es el segundo. Además explico, espera, que explico una cosa. Hoy he desayunado un pan de pallés, una rebanada. No llega a 80 gramos, que son 320 calorías, 8 por 432, 300 calorías de pan de pallés, un poquito de mantequilla, poca, ¿vale? Y media, bueno, una naranja al final, en zumo, que se la echa un poco por encima, y un poquito de fructosa por encima también del pan de pallés con la mantequilla. Y hay un truquete que está bastante bueno, que es echarle, una vez que pones la mantequilla encima del pan de pallés, le pones, como si exprimes una naranja encima, le echas un poquito el juguito de la naranja por encima y está buenísimo. Le puedes poner azúcar o no azúcar o lo que quieras, ¿no? Pero está bastante bien y razonablemente es un desayuno bastante ligero, un poco más ligero que si le meto pues un poco de queso o le meto aguacate, un poquito más ligero, ¿vale? Y ya está. Y luego no he comido, vengo sin comer, porque como has comido para hacerse de cuesta es la muerte. Y he cogido 4 o 5 cucharadas de arroz de paella, 4 o 5 cucharadas y ya está. Eso ha sido como el engaño de la comida del mediodía para venir a entrenar y ya está. O sea que comida al mediodía prácticamente no va a existir, ¿vale? Existirá merienda y ya está. La manera de mantenernos un poco el peso, no bajar, mantenernos, ¿vale? Así que me como el membrillo, que esto pesa 20 gramos. 18 gramos. Son 8, 180 gramos, no llega. 9,
2 por 8, 16, ¿no? Sí, 21 grados. 21 grados, 22. Ya me envío, ¿vale? Nada, he arrancado con estas, he arrancado, las tenía puestas aquí en el coche y ya como estaba lloviendo, digo, porque primero pensaba, digo, bueno, si acaba de empezar a llover, digo, no estará muy mojado, si luego no llueve más. Con estas me apaño por ahí por la serie, porque luego, si me voy aquí al asfalto, que el asfalto es por allí abajo y tal, y es la serie de asfalto que suben para arriba, digo, pues ya las tengo puestas y me vale la para no cambiarme de zapatilla, me vale para montaña suave y asfalto. Pero estaba lloviendo demasiado y no, no está la cosa. Entonces ya me he traído las MT2 como siempre. Ya lo veis cómo agarra ahí la tierra, cómo se queda. Al final hay barro, barrete, ¿vale? Y tienes que llevar pues lo que tienes que llevar, ¿vale? Y si ya la cosa se pusiera muy fea, entonces nos pondríamos estas, las XT8. Pero bueno, estas no las tengo aquí, pero rara vez para un entreno de poca distancia lo tengo que poner. Esto para tirar de más de 30 kilómetros, sí, porque tiene mucha amortiguación, bastante buena. Y para, sí, para 30 kilómetros o más, o 40, para esa distancia es la suya. Lentas, pero son las buenas, ¿vale? ¿Qué más? Pues ya está. Venga, llevo 6 subidas, así que me voy a por 6 más y luego decidiré si después de las 6, que son 12, me vengo a hacer serie de cuestas o sigo haciendo unas cuantas tandas más de aquí y no hago serie de cuestas de asfalto, me refiero, ¿vale? Y no hago más. Ahora veremos. Grabando, grabando. Bueno, pues ya tenemos 12, creo. Ritmo 6:22, y vamos a 6:10, ¿verdad? Vamos aflojando un poco. 59 minutos, 9:33. No estoy seguro, ya digo, si llevo 12 o llevo 11. Estoy seguro, pero bueno, creo yo que llevaré 12. Si no, pues la próxima tanda, en vez de 6, van a ser 7, hasta las 18 más o menos, ¿vale? Y luego las dos últimas van a ser un poco grabando, ¿vale? Grabando ya la bajada, para que veáis un poquito, y voy a hacer un pequeño vídeo, pequeño, bueno, pequeño, relativamente, explicando un poquito para gente que empieza cómo hacer la serie de cuestas, sobre todo cómo regularse, que tampoco es la tecnología de la NASA, ¿sabes? Subir las cuestas, simplemente es cómo regularse lo que es el tema de pulsaciones, un poco según la edad, cómo regularse un poquito, ¿vale? Para no agobiarse, para que la cabeza aguante y no te entre la depresión, ¿no? De decir qué mierda estoy yo haciendo aquí, ¿no? En medio de la montaña subiendo y bajando como un tonto. Para que eso no pase, hay que regularse las pulsaciones, no tocarte el anaeróbico, no tocarte el 90, ponerte en el 86 o algo así, no tocar más del 86, 87, en la parte alta, cuando estás llegando arriba para darte la vuelta, porque si te pones al principio ya es demasiado larga se te hace demasiado larga, estando al 87% de cardíaco, toda la cuesta entera, ¿eh? ¿Vale? Bueno, pues venga, voy a guardar esto y hacemos otra, ¿eh? Ya hace calorcita, ¿eh? Ha salido el sol antes un poquito, ahora no está. No sé si hacer las cuestas, aparte que me la voy a quitar porque abre, abre. Es que es dejar la camiseta en medio de la cuesta tampoco quiero. Ahí en un árbol tampoco quiero. Ahora veré si la última la hago con camiseta o sin camiseta. ¿Vale? Pues venga, hacemos 8 más, 6 más y luego cojo la cámara y grabamos un poquito más. ¿Vale? Venga, voy a cogerme un membrillo. Un membrillo, la base de operaciones, uno. Vale, y ya he tomado un poquito de café y un poquito de isotónica, lo tengo ahí. Ahora me embrillo. Venga, chicos, que estamos acabando. Mejor momento del día. No acaba uno. Venga, os enseño. Entonces tengo la isotónica y el café. Lo tengo aquí, coche allá, coche para allá. La bajada es esta. Aquí tengo la isotónica y el cafelito, ¿eh? ¿Vale? Venga, ha sido. Vamos para abajo. A 6:27, ahora se entretendrá, pero 6:27, ¿eh? O sea, bien, bien, 14 kilómetros llevamos, 450 positivos. Que ahora con dos bajadas, ¿qué haremos? Subir, bajar. 500. Más o menos, 500 positivos, ¿vale? Está bien, estoy contento hoy, estoy contentillo, sí. 20 subidas, bueno. Venga, que os enseño cómo es la esta, que normalmente con el móvil no puedo enseñarosla.
porque se mueve mucho, muy light, tranquilitos. Hay raíces, pero no hay piedras. Hay raíces, pero no hay piedras. Hay cuatro raíces, pero no hay piedras. Y ahora está ya más o menos seco, ¿vale? Para que os hagáis una idea, que escaloncitos más majos. Pues todo esto es la bajadita. Hay que vigilar un poco porque, claro, hay raíces de bajada. Tú no las ves. Si está lloviendo, está un poco oscuro, no las ves. Entonces hay que andar con un poquito de ojo cuando bajas, conocértela un poco porque, hombre, aunque no haya piedra, te puedes pegar un traspié, un repalón bueno. ¿Vale? Al final, bueno, ya es que, claro, bajo ya, baja en automático ya los pies, ya baja en automático, muy guay, ya van sin pensar, no, entro bajo un poco más rápido que ahora, ahora estoy bajando un poco despacio, ¿vale? Ya hemos hecho la sesión a 6.27, que está bien, porque el otro día hice a 6.30, hice solo 10 subidas, hoy van a ser 20, a 6.27, bueno, ahora va a aflojar un poco más, pero bueno, casi queda en las 6.30, o sea que bien, 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 seguimos bajando, ves, cuatro raíces, que es lo único que hay que estar un poco atento, más que nada cuando se hace de noche o está lloviendo. Aquí nos damos la vuelta, es como un 7%, un 7,5%, algo así, muy poca pendiente, pendiente para iniciarse o para días muy tranquis. Tenemos las antenitas allí, entonces aquí no estoy mucho rato, siempre voy para arriba enseguida. Ahí hay un polígono para allá y allí hay más bosque todo aquello. Pero por ahí no voy porque ya tengo que cruzar la carretera y bueno, tengo aquí la cuesta, está muy cerca y ya la aprovecho. Así que, bien, sensaciones buenas. Bueno, decir que ya puedo mantener las 38 pulsaciones en reposo, incluso levantando la cabeza y mirando el pulsiosímetro, que es con lo que las mido. También las he medido con el reloj, o sea que eso digo, espérate, a ver si el pulsiosímetro se va poniendo tonto. No, con las pilas bien cargadas, con todo, y no falla. Hay días que me las mide y días que no, es decir, que es lo lógico, ¿vale? Días que no llego, que un 42-43 de ahí no bajas, ¿vale? Pero en 38 mantenidas y 37 vistas. 38 mantenidas. Que me relajo, miro y las mantengo a 38. ¡Buah! La alarma de pulsiosímetro salta a los 40. A los 40 la empieza pipi 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 como diciendo que te mueres. Que te mueras, que te van muy para abajo. Y yo, dos más. Dos menos. Venga. Pues nada, ahí está la subidita. Más o menos la he hecho 118-120 bajando, 147 máximas más o menos subiendo, que es muy light. Cuando las hacemos en el asfalto, si son light son 156 en la parte de arriba, 156 pulsaciones, y si son fuertes 160. Incluso alguna más, pero esa es la referencia. Aquí 147 más o menos máximas. Ahora no sé cómo voy, voy a cambiarla. 146. Voy hablando, voy con la cámara en la mano, no braceo, pero bueno, aún así es 147. Vamos un poco en lo que hay que llevar, ¿vale? Venga, ya estamos casi arriba. Y con esto ya paramos esta grabación. Y ahora haré un... otra bajada y subida, explicando un poquito para la gente que empieza cómo regularse el pulso. Un poco los truquillos para psicológicamente aguantar las cuestas, no agobiarse, todo eso. Claro, empecemos con un día malo, con lluvia, más abrigados, y terminamos con un día
nublado, normal. Aquí es donde yo siempre doy la vuelta. Y para abajo, venga, cerramos aquí. Mira, mira. Una hora 35, casi 15 kilómetros. Ritmo 6:31, ¿eh? Aún haciendo el tonto, a 6:31. Está muy bien, ¿eh? Venga, y positivos, 480 positivos. Negativos, 481. Y nos quedan 25 más en la próxima subida grabando, ¿vale? Así que saludo a todos, tíos. Hasta la próxima. Diario de trail. Venga, hasta luego. Adiós.